Por décadas, el único acceso hacia el recinto Las Golondrinas ha sido por Quinindé. Ese territorio que hoy se encuentra en disputa ha sido siempre conocido verde por pertenecer a la provincia de Esmeraldas. El motor económico de ese sector se ha basado en la agricultura. Aquí se producen cultivos como el banano, café, cacao, palma africana, plantaciones que se cosechan solo en la costa. Hoy, ese recinto de la parroquia Malimpia será sometido a una consulta popular entre Esmeraldas e Imbabura y serán sus habitantes quienes decidan su pertenencia, movilizarse para realizar algún trámite en Quinindé, que se encuentra a solo 34 kilómetros de distancia, o realizarlo en Cotacachi, que se encuentra a 412 kilómetros de recorrido. Sí, escuchó bien, 412 kilómetros de recorrido. Además, usted debe saber que la atención con obras para golondrinas, al igual que sus recintos de influencia, han sido siempre por el Cantón Quinindé y provincia de Esmeraldas. Obras como asfaltado de la avenida principal, construcción del coliseo con baños, escenario y graderíos, construcción de aulas escolares, apoyo para el mejoramiento vial. Actualmente, se realiza la construcción del Parque Central y una cancha de uso múltiple en el barrio 8 de Julio. Es decir, la atención ha sido constante por parte de Quinindé y Esmeraldas. Así lo ratifica el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado. Las Golondrinas, el municipio más próximo, diríamos, ¿no? Como cabecera cantonal, es Quinindé. Uh-huh. Porque para llegar a Cotacachi tendrían más o menos que venir, si es que vienen por Quito, harían más o menos unas seis horas, ¿no? Para llegar a Quinindé estarían a 45 minutos. Pero no es que hablamos solamente por aproximación territorial, sino por derechos que históricamente se vienen manteniendo en esa zona. ¿Quiénes han atendido más? ¿Si la provincia de Imbabura o la provincia de Esmeraldas? Este momento, en la mitad de Las Golondrinas, hay un parque que está ejecutando el municipio de Quinindé. Este momento, en la mitad de Las Golondrinas, hay un parque que está ejecutando el municipio de Quinindé. Sumado a esto, reconoce además el hecho de que no existe una verdadera voluntad de invertir en Las Golondrinas por parte de las autoridades de Imbabura. Durante la anterior administración del gobierno provincial, no sé cuál haya sido la obra, no, yo desconozco, pero de las informaciones que tuvimos casi no hubo intervención de la provincia de Imbabura. Sí, pero más allá de que sea el gobierno provincial o sea el municipio, no hemos tenido nosotros como provincia de Imbabura en los últimos años una franca intervención y de demostrarles voluntad en definitiva que queremos trabajar por esa comunidad. A este criterio del prefecto Pablo Jurado, se asemejan un sinnúmero de realidades que viven recintos y parroquias de esta provincia, quienes piden la atención de las autoridades y que maquinaria que está siendo utilizada con fines proselitistas para querer arrebatar un territorio que por herencia e historia pertenece a Esmeraldas, se movilice hacia los sectores que sí son de su jurisdicción. Señor prefecto, queremos que esas maquinarias que están en Golondrinas nos traiga aquí a esta vía de la zona de Inta. Claro, la máquina que está en Las Golondrinas se venga a ayudar a una manito acá, pues. Exacto. Sería mucho mejor. Claro, la máquina que está en Las Golondrinas se venga a ayudar a una manito acá, pues. Es importante aclararle a los ciudadanos y a quienes de manera malintencionada buscan confundir a los golondrinenses que esta disputa territorial solo se desarrolla entre los cantones Quinindé y Cotacachi. No existen otros cantones inmiscuidos en este proceso de consulta popular. Dentro del procedimiento hubo un acuerdo parcial con Esmeraldas, es decir, donde el límite que tenía el cantón Cotacachi con Eloy Alfaro, eso está superado, es decir, eso ya no entra en juego en este procedimiento. Acá entra en juego el límite de Esmeraldas y de Imbabura dentro del territorio que une a dos parroquias y a dos cantones, a la parroquia Malimpia en la provincia de Esmeraldas, a la parroquia García Moreno en la provincia de Imbabura, al cantón Quinindé en la provincia de Esmeraldas y al cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura. Nosotros no tenemos clara la situación, no sé en qué momento se confundieron, pero insisto, el cantón Eloy Alfaro no tiene nada que ver en esta situación.
Entonces, es importante que usted, como golondrinense, analice a profundidad cuál es la mejor opción. Siquinindé de la provincia de Esmeraldas, que está a solo 34 kilómetros de distancia y ha atendido a esta comunidad con múltiples obras que se reflejan cuando usted camina por sus calles, sumando además el proyecto de parroquialización, que ya es un hecho, en favor de la provincia de Esmeraldas. O si usted desea pertenecer a Cotacachi de Imbabura, que está a 412 kilómetros de distancia y que no ha intervenido con ningún tipo de obra y que muy difícilmente logrará realizar mejoras en las golondrinas. Entonces, las golondrinas es de Quirindé, de la provincia de Esmeraldas, por herencia y por historia. Además, así lo ratifica el presidente de la República, la mejor opción siempre será Esmeraldas. La golondrina está más cerca de Esmeraldas. La golondrina no tiene salida pues hacia Cotacachi, cantón al que pertenece Imbabura, supuestamente. Salida hasta Quinindé y Esmeralda. Si usted fuera habitante de las golondrinas, está en disputa entre Imbabura y Esmeralda. Pero con Imbabura no tiene carretero, no tiene contacto. ¿Qué va a preferir? Ir con Esmeralda.